nombre es Juan Camilo Ríos, me llama en la calle como Jexy Music, conocido popularmente. Soy artista urbano, particularmente del reggaetón. Soy compositor, cantautor. Llevo prácticamente 6 años en esto, comencé desde los 12 años, pero escribiendo cartas, cosas que pues en ese entonces para mí no tenían valor. Viví 12 años en un pueblo llamado Florida Valle. Ahí fue donde comenzó todo, pues, escribiendo en la calle, en un barrio, pues, ¿qué puedo decir? Con un nombre muy particular, que se llama El Paraíso. Hace 8 años me radiqué en Palmira Valle, por cosas personales, pues, de mis padres y de mi familia. Aquí fue donde prácticamente comencé a descubrir cosas nuevas de este mundo, mal llamado urbano, pero que para mí es muy bello porque hay muchas expresiones. Aquí fue donde comencé mi primer dúo, comencé a ejercer mi carrera. En ese entonces mi dúo se llamaba Jexy y Nieder. Después de eso, para darnos a conocer, en ese entonces había algo que se llamaba farándulas, pues. Nos comenzamos a hacer amigos de ellos, nos íbamos a las rumbas, que en ese entonces se llamaban mal rumbitas, chiquitecas y todo eso. Cantábamos por 500 pesos, por el transporte, por un vaso de gaseosa. Pero que en serio, la verdad nos sirvió mucho porque conocimos mucha gente, nos relacionamos con mucha gente, cogimos, como dicen por ahí, mucho público. Entonces, después de eso, conocimos más gente que era, como dicen por ahí, gomosos de esto. Un grupo que se llamaba La Fase Musical. Eran 2 personas y cuando ya nos involucramos, nos fusionamos y éramos 4. Después de eso, participamos en un concurso de aquí de Palmira que se llamaba Talento Juvenil Urbano. Pues la verdad me siento agradecido porque fuimos uno de los afortunados de ganar. Gracias a eso se nos abrieron muchas puertas, muchos contactos, muchas cosas nuevas. Después se fue fortaleciendo tanto que obviamente las cuestiones de tus padres, las cuestiones de tus amigos, las burlas, todo eso se fueron haciendo a un lado y más bien se convirtieron en un apoyo. Particularmente fuera de la música, también tengo un sueño muy particular que es graduarme de la universidad, estudio comunicación social. Después de estudiar comunicación social, pues llego a mi casa, me relajo obviamente, miro lo que tengo que hacer, después de hacer mis deberes me siento a practicar, a escribir y después a ensayar para poder el día de la grabación tener algo concluso y llegar seguro a la hora de grabar. Y sí, ese soy yo, Jexy Music, Juan Camilo Ríos, y aquí les presento algo de lo que se viene. Listo, nos vamos para la universidad, son las 7:30 de la mañana. Tenemos que irnos rápido porque son 3 avenidas las que tenemos que caminar. Mira eso, hoy cuello de la tarde. Aquí no es rápido porque voy cuello de la tarde, pero eso la caminada es tremenda. Entonces, no sé, nos vemos ahorita ya, hablamos de la universidad. Quiero estar siempre contigo, quisiera que tú fueras diferente, quiero gritarle a la gente que tú eres para mí, yo soy para ti, somos 2 en una sola historia. Estamos ensayando aquí algo de la letra que escribí para mostrársela a Pepe, entonces les voy a mostrar algo que hay que cambiarle. Por ejemplo, que yo por ti voy en serio, no vacilo. Me encanta su figura y su vestido fino. Se siente el aire puro cuando yo respiro. Lo básico de tu esencia, mujer. Estaba en blanco cuando yo te vi. Cuando te conocí, mi mano comenzó a escribir, a revivir. Un momento muy interesante. Se siente bien, súbele a los parlantes. Relate y ponte cómoda. Deja que vuelve tu imaginación. Y ya, entonces por ejemplo, esta letra la hice con un ritmo de R&B mezclado con algo de rap, que es así. Entonces ya obviamente, ya cuando estoy con Pepe, se le mete la guitarra y va más adornado en ciertas cosas.
estamos entrando al Coliseo de Ferias, donde pues he tenido varias presentaciones y donde cuando comencé me veía. Entonces, eso es un lugar donde obviamente he conocido mucha gente, muchos contactos, músicos, de todo. Me han pasado experiencias buenas y malas. Entonces, ya vamos para allá. De igual manera es uno, digámoslo, como un santuario, pues, para nosotros, porque es un lugar de Palmira simbólico, donde nosotros podemos expresar pues todo lo que queremos y queremos dar a conocer de nuestra música. Entonces ya estamos entrando, como lo pueden ver, estamos detrás de la galería. Y sí, por ejemplo, aquí muchas veces nos han pasado cacharros como que nos han trepado a subir antes de cantar y hay músicos afinando mientras nosotros cantando. Entonces son cosas muy incómodas. Pues la verdad han sido buenos, o sea que nos han aportado cosas muy chéveres y de igual manera hemos aprendido uno del otro. Obviamente en esto se dan muchas rivalidades, muchas enemistades, muchas cosas, pero a la hora de estar ahí trepado en la tarima se pierde todo eso, que hay una conexión, digámoslo así, algo mágico que hace que todo fluya de la noche a la mañana. De igual manera en esta parte, más que todo en la tarima, se puede observar. Sí, en esta tarima, ¿para qué? Pero han pasado cosas muy bacanas. Entonces, como pueden observar, eso se... O sea, ahí vacío se ve normal, pero lleno se siente, mejor dicho, cantidad de cosas que uno dice, cómo llegué aquí, cómo hice para llegar aquí, en qué momento me imaginé llegar aquí. Entonces eso es prácticamente el símbolo de la tarima. Y ya, eso es lo que les puedo mostrar de lo que he vivido artísticamente y de lo poco que he compartido con mucha gente. Ahí está el Bueno, en estos momentos pues vamos para el estudio a reunirme con uno de mis productores y pues ojalá esté mi otro productor. Todavía yo no he navegado. Quisiera estar contigo siempre. Quisiera estar siempre en tu mente. Quisiera que tú fueras diferente. Quiero gritarle a la gente que yo quisiera estar contigo siempre.
estar siempre en tu mente. Quisiera que tú fueras diferente. Quiero gritarle a la gente. Tú eres como un diamante, fina y elegante. Bueno, mi nombre es Falcon Producer, productor oficial de Jetsy Music. Mi trabajo en el grupo consta de preproducción, postproducción y dirigir al artista en cómo se debe grabar el tema. Y aquí les presento a mi amigo Pepe, soy Workaholic Music y Melomanía Producciones. Bueno, mi nombre es Pedro Pablo Vera, mi nombre artístico es Pepe Vera y soy el productor de Melomanía Producciones, dirijo lo que son las producciones de las voces, la mezcla y finalizo con la masterización. Esto fue todo, este fue el ensayo para mañana, ya estamos full, nos fuimos. ¿Qué tal si te propongo algo mejor? ¿Qué tal si utilizamos la imaginación? Quitándole el temor a tu cuerpo y viendo cómo viajas por mi cuarto. No sé por qué te mega super triple quiero, si para mí nada es normal. Y que tú seas mi veneno vital, y que tú seas mega triple especial. No sé por qué te mega super triple quiero, si para mí nada es normal. Y que tú seas mi veneno vital, triple especial. Dicen por ahí que tú tienes el don de diosa perfecta, pero cualquiera no te complementa, nunca lo aparenta. Tú tienes el papel de cenicienta, por eso tu compa siempre se afecta. No come de la vía, conoce cualquier tipo de terapia. Es normal que te envuelva con tus ojos color miel y a su piel te envicia poco a poco a muerte lenta. Caminas y combinas con mi mundo, bebé. Tú siempre brillas entre las demás y ya. Yo sé que mato la curiosidad si tú me das de tu veneno vital. No sé por qué te mega super triple quiero, si para mí nada es normal. Y que tú seas mi veneno vital, y que tú seas mega triple especial. No sé por qué te mega super triple quiero, si para mí nada es normal. Y que tú seas mi veneno vital, y que tú seas mega triple especial. Te trae tu negativo y lo convierto en positivo, pero no entiendo por qué tu cuerpo es tan adictivo. Tan sutil, tan animal, que me convierte en criminal. Siento que cuando yo te lo doy siempre está de más. En cámara lenta, ma, yo te quiero controlar. Estoy mal de la cabeza, me encanta toda su delicadeza. Me tiene más loco de lo normal, más de lo normal. Tú me tienes mal, no puedo controlar. Me tienes mal, muy mal. Y tú siempre brillas entre las demás y ya. Yo sé que mato la curiosidad si tú me das de tu veneno vital. No sé por qué te mega super triple quiero, si para mí nada es normal.